Con una inversión de 80 mil pesos se organiza el concierto Sobre un Puerto, una ópera con la que Puerto Morelos pretende erigirse en el emblema cultural de Benito Juárez, informa Ernesto Muñoz Rodrigo, concejal de la Canaco. Expone que Emilio Castellanos Méndez, el tenor de Cancún, invita a sus amigos Jaime Castro Pineda, también tenor, y al barítono Jorge Rubalcaba, así como a la soprano Alejandra Pérez, que actuarán en el evento sin precedentes. Para que Puerto Morelos sea no solamente un destino de sol y mar, sino que también sea el destino cultural de Benito Juárez, que es de lo que se trata. Este es uno de los primeros, pero la idea de ellos es hacer dos o tres al año, junto con eventos de tipo maya. En efecto, la intención del cuarteto de jóvenes artistas, cuyas edades fluctúan entre 20 y 24 años, que residen y estudian en la Ciudad de México, es organizar algo similar el 15 de septiembre con motivos patrios y uno más en diciembre con el tema de la Navidad. El empresario turístico indica que el sábado, a partir de las 7:30 de la noche, la entrada al magno espectáculo será gratuita. La cita es a un costado de la imagen emblemática de la novela alcaldía, el faro inclinado. Esperamos una afluencia de mínimo 500 personas. Yo creo que es el primer evento masivo, aparte del torneo de pesca, que ese ya es tradicional, que se va a hacer en Puerto Morelos, tratándose de un evento cultural y de muy buena calidad. Ernesto Muñoz comenta que ya se estudia incluir a la ruta de los cenotes para posteriores eventos de cara al fin de una era en la cultura maya, con bodas y simulacros de sacrificios para detonar esa zona a la que considera le falta promoción. El concejal de la Canaco estima que eventos como el de la ópera podrían ser el espíritu cultural del que carece Cancún porque, asegura, ni siquiera tiene un teatro de la ciudad que funcione como tal. Detrás de la cámara, Germán Espiridión, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.